obviamente el artista que se forma en este grado es un artista que no viene de un conocimiento previo. Y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, un artista formado en Bellas Artes, bueno, tiene muchísimos conocimientos, digamos, del mundo del arte, pero es complicado que adquiera la especialización para dedicarse a videojuegos. De hecho, mucha gente que estudia Bellas Artes tiene que especializarse después en una academia para hacer videojuegos, por lo que hablábamos, ¿no? Porque al final es un proceso industrial, es un proceso muy técnico, es un proceso donde se hacen es un sistema en el que se hacen las cosas siempre de una determinada forma, y te obligan a hacerlo así porque es la forma, digamos, óptima para sacarle el menos tiempo posible. Entonces, en este aspecto, pues en nuestra carrera no estamos formando artistas en sí, pero sí que estamos formando a gente que sabe de arte y es capaz, digamos, de, en un momento dado de dirigir un proyecto y saber cómo funciona en un departamento de arte, ¿no? Obviamente, en el grado hay artistas y hay artistas muy buenos, ¿no? No todo el mundo tiene la misma inquietud, hay gente que se quiere especializar específicamente en arte y, bueno, pues hay gente muy buena. Entonces, quizás lo que tiene este grado es que los profesores o los docentes que hay es gente, digamos, que se ha formado en la experiencia, se ha formado trabajando en empresas y se ha formado, digamos, de una forma, pues bueno, no teórica, sino práctica. Entonces, toda la gente interesada en arte, pues aquí van a encontrar gente que obviamente les va a decir el camino más fácil para conseguir sus objetivos dentro del mundo del arte y videojuegos. Y esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería. O sea, por un lado tú puedes estudiar todas las clases del mundo sobre lo que sea, pero que una persona te diga, oye, tienes que hacer esto, esto y esto, y presentarlo de tal forma, parece que no, pero a mí, por ejemplo, cuando estudiaba me hubiese sido de gran ayuda y hubiese perdido mucho menos tiempo, hubiese progresado mucho más rápido si hubiese tenido a alguien que realmente con esa experiencia me hubiese dicho exactamente lo que tengo que hacer para llegar a colocarme en el mundo de arte. Entonces yo creo que esta carrera, aunque no estamos formando a artistas en sí, sí que mucha gente se va a dedicar al arte y después, pues gracias a, sobre todo, pues a los profesores que tenemos, va a saber encaminarse muy bien para poder colocarse en un puesto en un estudio o, bueno, en otras empresas que tienen vinculaciones con el mundo de la tecnología, los videojuegos, este tipo de creación y de narración. Pues bueno, yo creo que pueden tener bastantes oportunidades para meterse ahí. Bueno, en un estudio de videojuegos, el departamento de arte, pues es una de las tres patas, digamos, del estudio. Por un lado estarían los programadores, por otro lado estarían los diseñadores, digamos, técnicos del videojuego, y sería pues la tercera pata. Entonces, el departamento de arte básicamente está implicado desde el principio del proyecto. Siempre que se inicia un proyecto, normalmente pues suelen ser tres o cuatro personas. Una de esas personas suele ser la encargada de darle un poco la dirección al proyecto en el sentido del arte. Y bueno, pues su implicación es muy temprana. En un principio, obviamente, pues se dedica a ir diseñando el mundo según lo que vayan ideando de alguna forma los diseñadores. Le van dando, digamos, una forma gráfica. Estos gráficos, pues, suelen ser 2D para el tema de concepto y después se suelen ir pasando a 3D, pero en algunos casos se puede empezar directamente con el concepto en 3D, porque ya tenemos programas que nos permiten, digamos, conceptualizar ya en 3D bastante bien. Y luego, a lo largo del proyecto, pues lógicamente el departamento de arte va creciendo, se va cogiendo, digamos, trabajadores especializados en diferentes aspectos, escenarios, artes finales, arte conceptual, obviamente, y cada vez, pues bueno, hay gente más especializada, ¿no? Gente que se dedica más a la parte de 2D, que se dedica más a la parte de 3D y gente que comparte, digamos, trabajo en una zona y en otra. Pues obviamente lo que define a ese buen artista
seguramente se empezará pues haciendo cosas técnicas relacionadas con la parte de 3D o cosas de diseño de interfaces, normalmente un diseño un poquito más gráfico vinculado a interfaces. Lo que le caracteriza pues que tiene que ser una persona, digamos, organizada, constante, abierta, que tenga capacidad también para hablar, que va a tener pues seguramente un jefe de proyecto que va a comunicarse con él y tiene que comunicarse pues con esta persona, y que bueno, que obviamente tenga unas habilidades artísticas, pero que esté dispuesto, digamos, a ir aprendiendo y sobre todo a adquirir una serie de rutinas, que cuando eres un artista, digamos, que trabajas en cualquier cosa o trabajas en tu propia obra, pues no tienes. Obviamente, bueno, haces un poco lo que a ti te gusta o lo que tú quieres hacer, ¿no? La industria no hace exactamente eso, hace las cosas como te dicen que las tienes que hacer y las tienes que hacer en un tiempo muy determinado. Por lo tanto, una capacidad también del artista que está empezando en el mundo de videojuegos es ser capaz de adquirir conocimientos para hacer los trabajos en el menos tiempo posible y de la forma más eficaz posible. Y eso no es nada fácil. Obviamente estas, digamos, serían las características para empezar en el mundo de arte de videojuegos, pero si después quieres seguir avanzando en este mundo, digamos que el arte sería más bien una carrera de fondo, más que una carrera de velocidad. Es decir, tienes que formar mucho, tener mucha experiencia, trabajar mucho y en ese aspecto llegar a un punto en que puedas ser director de arte en un momento dado, estar encargado, digamos, de una responsabilidad mayor en el tema pues de diseño, de arte conceptual, dirigiendo a grupos en diferentes partes del proyecto. Digamos que otro tipo de artistas serían pues artistas con más experiencia, lo que comentaba, ¿no? Gente con más recorrido, gente más de una carrera de fondo, ¿no? Con más edad también, o sea, ya estamos hablando de artistas que pasarían de los 35 años, ¿vale? Porque es gente que tiene que tener experiencia porque va a dirigir a equipos. Pues bueno, digamos que este ya es otro tipo de perfil, personas ya pues más creativas, con mucha más experiencia, con capacidad de gestionar proyectos, con capacidad, digamos, de hablar en otro nivel, ¿no? Dentro de la dirección de las diferentes partes de dirección dentro del proyecto. Y bueno, pues sería un perfil un poco diferente y digamos que es la parte más creativa. Obviamente todo artista pues quiere en un momento dado llegar a esos perfiles en los que puede dirigir en parte o puede tomar decisiones, digamos, críticas a la hora de diseñar un videojuego, ¿no? Pero es un perfil que se tiene que ir adquiriendo con el tiempo y no es una cosa rápida.